Muy buenas, seguidores del cromo y del fútbol en general. Hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo. Y hoy os traigo un food draft. Un food draft de selecciones. Un food draft de esos que tanto nos gustan. ¿Qué vamos a hacer con selecciones, vale? En este food vamos a buscar, vale? Vamos a buscar hacer el mejor equipo posible. Vamos a hacer un equipo interesante. Vamos a intentar que nos salga un equipo decente. Ya sabéis, siempre hacemos con la 4-3-3. 4 -3 -3, cuatro defensas, 3 mediación. Bueno. Depende, o sea, nuestra intención es hacer un 4-3-3 o un 4-4-2 que quede bien chulo, pero ya veremos qué sale. Ya sabéis que muchas veces no nos sale el portero, no lo hacemos eh, bien, nos liamos y no lo hacemos bien. Así que hoy voy a intentar hacer el mejor footrack posible, voy a intentar hacer el mejor equipo posible con eh, estos jugadores de selecciones. Y bueno, vamos a ver qué tenemos: tenemos 11 sobres, ¿vale? 11 sobres. Y eh, un 12 que podremos hacer un cambio con él, ¿vale? Entonces, de cada sobre nos van a salir 8 cartas y vamos a poder seleccionar uno Tenemos más opciones, pero solo podemos seleccionar una carta, ¿vale? Así que ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos los foodtrap, que sí que sé que os molan bastante Me gustaría que os suscribieseis, dejaseis un like y tal Y yo vería que queréis que sigamos haciendo eh, food draft, ¿vale? Así que nada, lo dicho, nos vamos a ir a la mesa y vamos a comenzar con este food draft. De selecciones, a ver qué nos sale. Así que venga, vamos a ello. Bueno, pues ya estamos por aquí, por la mesa. Aquí están nuestros sobres, ¿vale? Tenemos 11, si no me equivoco, voy a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y el 12 que lo sacaremos luego eh, al final, ¿vale? Así que tenemos el primero, vamos con él. Y vamos a ver qué nos sale. Vamos a ver si podemos hacer un food draft en condiciones. Luego por los comentarios me gustaría que vosotros me pusieseis, oye, me ha gustado, no me ha gustado. Eh, me refiero, eh, has hecho buen equipo. No te ha quedado muy buen equipo, así que iremos viendo. Eh, de momento tenemos de defensa por aquí: Arahuri. Tenemos a Olivier Giroud, muy buen delantero de la selección francesa. Luego Rafa Barán, mucho ojo. Bernardeschi, ahí está. Y luego por aquí tenemos a Granit Chaka, el escudo de eh, Sweden. Dragovic. Harry Maguire, bueno, bastante bien. Y el eh, logo de, en este caso, Glasgow, ¿vale? Voy a ver. Me voy a decidir entre estos dos de momento, ¿vale? Eh, 222 y 219 de valoración general. Ahí lo veis. Y Harry Maguire tiene 91 de defensa. Así que, como he dicho, que vamos a intentar hacer el mejor equipo posible. Eh, me voy a quedar con Maguire, ¿vale? Aparte, bueno, me mola. Es un buen central. La verdad que con la selección. Es cuando más se dio a conocer en el último mundial. Y me mola. Vale, tenemos por aquí a Barisic. Ahí está. Luego tenemos a Sergio Busquets. Muy buena opción, la vamos a dejar por aquí. Eh, Stick Augustinson. Luego vamos a ver quién es este midfielder. Es eh, Akmetov. Vale, bueno, de momento me sigo quedando con Busquets. Luego tenemos a Vitaly eh, Mikolenko. Luego tenemos el de Wall, que ya sabéis que no me gusta coger de estos que vienen tres. Siempre me gusta coger un jugador individual, así que no lo vamos a seleccionar, ¿vale? Y luego por último tenemos a Bucarest Host City, ¿vale? Entonces yo creo que sin duda, la única opción así que nos queda de este sobre es Sergio Busquets. Ahí está, vamos a poner defensa, portero y medio centro. De momento tenemos un portero y... Eh... Uy, un portero. Un defensa y un medio centro. Vale, venga, vamos con el siguiente sobre. Eso sí, tengo que ir mirando que quede el equipo igualado y que no haya muchos por, por una posición. Luego tenemos a Strugelassen, ahí está, con Dinamarca. Eh, Javeci, ¿vale? Tenemos a Kepa, ¿vale? Kepa es una buena opción. Lo dejamos por aquí, es un buen portero. Luego tenemos a Santi Cazorla, Fein's Favorite, el line-up de Alemania, que no lo podemos usar. Luego tenemos por aquí a Sebastián Larsson. Y por último, Budapest, ¿vale? Eh, entre Cazorla, que es medio centro, y Kepa, yo creo que nos vamos a quedar con Kepa. Porque. Es que no sé. Me espero a ver si me sale un goal stopper. No sé. Venga, voy a coger a Cazorla. Me la voy a jugar. Y voy a coger a Cazorla. Porque es que, qué pasa, solo tiene 197 de valoración. Seguramente podamos encontrar un portero con mayor valoración. ¿Vale? Así que, bueno, ahí me la juego un poco. Eh, lo mismo luego nos arrepentimos. Pero bueno, tenemos a Marlos. Tenemos a Antoine Gridman. Ojito, <laughs> que yo creo que de momento malo será. Eh, luego está eh, Shuzek Kutyasov. El escudo de Ucrania. Bertongen, buen defensa buen defensa lo podemos poner como otra opción luego Cinchenko, vale que es el lateral del de City y eh, Klitsch bueno pues vamos a ver a ver este tiene 220 y es que Griezmann tiene 229 siendo carta básica no podemos no coger a grimman la verdad y de momento tenemos tres de la Liga española uno de la Liga inglesa pero eh, bueno, eso da un poco igual pero ya os digo, de momento bastante, bastante conocidos todos los que hemos cogido. Tenemos a Lot por aquí. De momento, bueno, vamos a ver si nos sale algo mejor. Sanker. Bueno, este no, no va muy bien. Boril. Rafael Guerreiro. Vale, nos puede valer, nos puede valer. Luego tenemos a Daily Blin. Daily Blin. No, no sé pronunciar el nombre, o sea, el, el apellido sí, que es por el que se le conoce. El Escudo de Francia. Lo dejamos por ahí. Yo creo, chicos Yo creo que tenemos selección Madre mía, Ronaldo, Tom Master Ahí está el número 9 ¡Buah! Espectacular, vamos a ver quién viene por detrás Viene Ricardo Pereira Muchas gracias, Ricardo Pero, Dios Bueno Ojito que vamos a por el mejor footdraft de la historia No lo sé, de momento... Vamos muy bien. Tenemos cinco selecciones y en la delantera tenemos a Cristiano Ronaldo. Vale. Tenemos a Cristiano Ronaldo y a Antoine Gridman, ¿eh? Mucho ojo a eso, que tenemos dos pedazos de delanteros. El medio centro no está nada mal y la defensa la tenemos que ir mejorando porque solo tenemos uno, ¿vale? Ahí está. Venga, tenemos a Ross Barkley, medio centro. Eh, Cámara. Vale, Marco Berrati puede ser muy bueno para el centro del campo. Vamos a dejarlo por ahí. Marcus Rashford Uf, Marcus Rasford. Solo le han puesto 83 en ataque, muy poquito. El eh, line-up de Rusia, ¿este quién es? Rahim Sterling, chicos. Pues es que y Fabián, eh, vosotros me diréis. O sea, una delantera con Ronaldo o Griezmann a una banda, Ronaldo de delantero centro y Rahim Sterling. Al otro lado, pues no sé. No sé qué pensaréis, pero vamos. De momento lo vamos a dejar así, ¿vale? Tenemos tres delanteros ya. Eso sí, nos estamos limitando bastante ya con los delanteros. Seguramente eh, no podamos coger ninguno más, a no ser que pongamos a Grimman ahí un poco de, de medio centro, ¿vale? Ahora sobre todo tenemos que ir a por defensas. Eh, si nos sale un buen portero, coger un buen portero, ¿vale? Así que venga, está guay. Me está molando este futuraje que estamos haciendo. Tenemos a Piatek. Delight, eh, bueno, pues Delight es muy buen central, lo dejamos por aquí eh, Yacifi, Lindelof, que tiene 81, tiene una menos, así que ya de momento nos quedaríamos con Delight eh, Luego tenemos el line-up de Polonia, Listaina, que tiene eh, 85, pero porque es carta especial Yo creo que si os diese elegir a vosotros entre Delight y Listaina, cogeríais a Delight ¿vale? Así que vamos a coger a Delight y Andreas Christensen y Kevin De Bruyne. Pues chicos, yo creo que Kevin De Bruyne en el centro del campo no nos puede faltar. Vale, es una pena porque Delight es buen central y me, me molaba cogerle. Vale, pero de momento ya veis. O sea, de momento es que yo creo que es el mejor equipo que he hecho en un foot Nunca, eh. Y ya he hecho bastantes. Eh, y de momento, pues es que ya os digo, yo no veo cosa mejor. Cherisev, vale, puede valer. Jonathan Ta, muy buen central. ¿Vale? Nos puede valer también. Luego por aquí tenemos a Dreis Mertens, que es delantero, así que ya casi que lo vamos a descartar. Eh, Jan Bednarek de Polonia, Harry Kane. Harry Kane. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Eh, Mikel Lustig. Luego tenemos. Buah, este medio centro sería espectacular. Kanté, Pogba y Matuidi. Lo descarto porque no me gusta coger de los de tres. Y Limer, ¿vale? Tenemos tres. Bueno, tenemos dos chelis, lo voy a descartar. Jonathan Ta y Harry Kane, ¿vale? Así que... ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que voy a coger a Harry Kane, ¿no? Cogemos a Harry Kane. Mm, Mucho jugársela. Venga, voy a coger a Jonathan Ta, ¿vale? Voy a coger a Jonathan Ta. Eh, por el simple hecho de que ya he dicho que quería que en este futram me saliese un equipo decente, que estuviese bien equilibrado y nos quedan solo tres sobres, ¿vale? Así que defensas nos faltan muchos, ¿vale? Luego veremos a ver qué podemos hacer con el sobre del suplente, veremos a ver. Tenemos a Ricardo Rodríguez, buen lateral, ya mayorcete. Eh, Ondrasek, engolocante. Pues, puf, engolocante de momento es la opción. Luego Petkovic, delantero, no nos interesa. El Bedi, ahí está, defensa de Suiza. De Bulgaria tenemos el Playoff Team. Luego de Finlandia tenemos el Qualified. Y Kingsley Coman, delantero de Francia, ¿vale? Pues tenemos cuatro mediocentros. Tenemos cuatro mediocentros, tres delanteros. Podemos jugar con cuatro mediocentros perfectamente. Echamos una banda a una banda Cazorla, echamos a otra banda a Kevin viene Bruyne y ponemos en el centro a Busquets y a Canté. O sea, un espectáculo, ¿vale? Ahora sí que sí. Oye, eh, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores. Vale, nos faltan 2. Y no sé si os acordáis que hemos descartado a Kepa y no nos ha salido ningún portero más. La podemos liar. Cadera Beck. Por aquí está eh, Roberts. Vale, de momento nada. Eh, Semenov, Vermaelen, bueno, puede valernos, aunque, bueno, ya está un poco venida menos, pero puede valernos. Ampadú, entre Vermaelen y Ampadú, seguramente nos quedemos con Ampadú, ¿vale? Luego tenemos a Kai Havert, en eh, medio centro. El Engine, en este caso, de eh, Italia. Y Bucarest, ¿vale? Entonces nos vamos a quedar con Ampadú, que es un jugador joven. Es un Wonder Kid. Está bien. Y nos viene ahí bien. Eh, experimentado. Liga inglesa y demás. Nos viene bien. ¿Vale? Y venga. Vamos con el último. Nos tiene que salir un portero. Porque no tenemos portero. Y si no, a rezar que nos salga en el de los eh, suplentes. Velotti. Por aquí está eh, Declan Rice. Quincy Promes. Bueno. Matías Jorgensen. Vamos a ver Norway es el en este caso el playoff team, no, nos vale. island tenemos el playoff team también y ojo, <laughs> Rui Patricio 90 de eh, defensa. Yo creo, yo creo que hemos acertado. Hemos acertado sin duda. Perfecto, ponemos ahí a Rui Patricio. Fijaos cómo queda de momento el equipo y por último tenemos eh, Host City de Ámsterdam, ¿vale? Así que eh, el equipo sería Tres defensas, ¿vale? Ahí está, los ponemos por ahí. Jonathan Ta, Ampadú y Maguire. Eh, Rui Patricio de portero. Luego en el centro del campo sería algo así, más así que, que otra cosa. Ahí está. Vamos a colocarlo por aquí. Santi Cazorla, Sergio Busquets en Kanté y Kevin De Bruyne. Ahí está. Y luego arriba, pues sí, podemos colocarlo así. Antoine Griezmann, Cristiano y Sterling. Yo creo que queda un equipazo. O sea, este equipo yo creo que podría ganar la Eurocopa perfectamente. Sí que es cierto que atrapamos un poco más flojos. Y si nos sale un muy buen central, yo creo que podríamos cambiarlo eh, por cazorla. No sé cómo lo veis, podríamos cambiarlo por cazorla, ¿vale? Así que vamos a ver si tenemos suerte y nos sale un buen central. Y si no, yo creo que es que no, no vamos a hacer ningún cambio porque nos ha quedado un equipo bastante bueno. Votarlo en los comentarios, ponerme qué tal os ha parecido el equipo que hemos hecho, pero yo creo que está bastante guay. ¿Vale? Así que tenemos por aquí a Florenzi, ¿vale? Que bueno, es lateral, no está mal, no está mal. Luego tenemos a Robin Olsen, que no lo vamos a usar. Saúl, Saúl, que es medio centro, así que no, no nos vale. Luego tenemos, esto va a ser un line-up, un play of team, perdón. El de Serbia, ahí está, dejamos por aquí. Luego tenemos un forward, un delantero que es y Arzabal muy guapa, pero tampoco nos vale. Jasper Cillesen. Jasper Cillesen tiene 91, ¿vale? Y 214 de valoración. Así que puede ser nuestro cambio porque Joe Mourel no no creo que sea tampoco, así que vamos a cambiar a Rui Patricio por Jasper Cillesen. Yo creo que es un buen cambio porque aparte tiene más valoración y este es el equipo que nos queda. En portería Jasper Cillesen, Maguire, Jonathan Ta y Ampadu. Ahí vamos un poco más flojos, pero bueno. Luego en el centro del campo, Cazorla, Busquets, Kanté y De Bruyne Y arriba, Griezmann, Ronaldo y Sterling. Yo creo que es un equipazo, sin duda alguna. Y nada, me quedo con ganas de hacer más Futraf. Este me ha encantado especialmente como me ha, quedado. Me ha quedado. Me ha gustado, pero vamos, ha quedado un equipazo de locos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, equipazo de locos, eh. O sea, a mí me parece de los mejores Futraf que he hecho, los que más tiempo llevéis, me lo podéis poner por los comentarios también. Si creéis que he hecho otro mejor. Ya me parece bueno por el solo hecho de que hemos conseguido hacer el equipo, eh, con tensión, porque no lo hemos jugado con el portero y no nos ha salido nada mal. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más, si no estás suscrito, suscríbete al canal, que bueno, ya seguiremos subiendo todo lo relacionado con los cromos, con adrenalina sobre todo. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias, eh, nos vemos en el próximo vídeo, lunes, miércoles y viernes a las 4, un saludo y adiós.